Juan Enrique Sánchez Moreno, presbítero, delegado episcopal de Hermandad y Cofradías. Decreto por el que se nombra a doña María del Carmen Márquez Delgado, hermana mayor, y a los miembros de la Junta de Gobierno de la Real y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos, del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza de San Fernando, Cádiz. Cádiz, 3 de julio de 2021, festividad de Santo Tomás Apóstol. Visto el resultado del Cabildo General de Elecciones, celebrado el día 26 del presente mes por la Real y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, con sede canónica en la Iglesia Parroquial de San Francisco de San Fernando, Cádiz. En virtud de las facultades que tengo conferidas por Su Excelencia Reverendísima, en mi calidad de delegado episcopal de Hermandad y Cofradías, que se contienen en el estatuto de este secretariado, vengo a disponer y dispongo. Primero, venimos a nombrar y por el presente nombramos como miembro de la Junta de Gobierno a los siguientes componentes: doña María del Carmen Márquez Delgado, don Manuel Alejandro Cabo Rodríguez, don José Candón César, don Juan José Guerrero Bonmati, doña Esperanza Gutiérrez Periñán, don David Gutiérrez Vázquez, don José Manuel Márquez Delgado, doña María José Martínez Montiel, don Juan Antonio Méndez Morales, don Antonio Quijano Macías, doña María del Carmen Sánchez Martín, doña Begoña Torrejón Macías. Segundo, venimos a nombrar y nombramos como hermana mayor de dicha hermandad a doña María del Carmen Márquez Delgado. Tercero, su mandato, así como el de la Junta que preside, tendrá una duración de 4 años, a partir de la fecha de la celebración del Cabildo General de Elecciones, es decir, hasta el 26 de junio de 2025. Cuarto, la hermana mayor distribuirá los oficios entre los miembros de la Junta de Gobierno anteriormente señalada, previamente a la toma de posesión, que se llevará a efecto en el plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de este decreto, en presencia del reverendo director espiritual, informando al secretariado diocesano, así como de la fecha de la misma, a través del Consejo Local, para su traslado al delegado episcopal para su conocimiento y efecto oportuno. De ese traslado de copia de nuestro decreto al secretariado diocesano, al Consejo Local de Hermandad y Cofradías, a la hermandad y al reverendo director espiritual. Lo decretó, mandó y firma el reverendo señor delegado episcopal para las Hermandades y Cofradías, lugar y fecha ut supra. Doy fe. Yo, María del Carmen Márquez Delgado, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Doña Esperanza Gutiérrez Periñán, secretaria.
Yo, Esperanza Gutiérrez Periñán, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Don Antonio Quijano Macías, vicehermano mayor. Yo, Antonio Quijano Macías, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Don José Manuel Márquez Delgado, mayordomo. Yo, José Manuel Márquez Delgado, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, y las obligaciones del cargo que asumo. Don Juan José Guerrero Bonmati, tesorero. Yo, Juan José Guerrero Bonmati, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Don David Gutiérrez Vázquez, vocal de caridad. Yo, David Gutiérrez Vázquez, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, y las obligaciones del cargo que asumo. Doña María José Martínez Montiel, vocal de Juventud. María José Martínez Montiel, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo.
Doña Begoña Torrejón Macías, vocal de formación. Yo, Begoña Torrejón Macías, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Don Manuel Alejandro Cabo Rodríguez, vocal. Yo, Manuel Alejandro Cabo Rodríguez, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Doña María del Carmen Sánchez Martín, vocal. Yo, María del Carmen Sánchez Martín, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real, Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Don José Candón César, vocal. Yo, José Candón César, acepto entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir el estatuto de la Real Venerable y Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía del Nazareno del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza y las obligaciones del cargo que asumo. Hermanos, en nombre de todos los que conformamos la Junta de Gobierno, os damos las gracias por acompañarnos en este acto de toma de posesión, especialmente al director espiritual, el Padre Gonzalo, al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, a las hermandades de la parroquia, a la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. Permitidme que comparta una reflexión a modo de oración al inicio de este mandato. Comienza un nuevo mandato. Lo pongo en tus manos, Señor. Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio, sabes lo que necesitaré en este mandato que se inicia. Me abandono a tu misericordia, que sea lo que tú dispongas, Señor. Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me separe de ti. Dame fortaleza y perseverancia en las pruebas,
y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que tú y yo juntos no podamos superar. Líbrame de la indiferencia, hazme sensible a las necesidades de los demás y muéveme no solo a orar, a interceder por ellos, sino a realizar acciones concretas en beneficio suyo. Ayúdame a no desperdiciar mi tiempo, mis dones, enséñame a darme a los demás, a comprender que solo vale la pena lo que se hace por ellos. Enséñame a salir de mí para ir al encuentro de mis hermanos, sin prejuicio, sin retórica, simplemente como tú, con la mano extendida y el corazón abierto. Líbrame de la vanidad, de creerme buena, de sentirme satisfecha. No dejes que me paralice la inercia, el orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir un reino de paz, de amor y justicia. Enséñame a mantenerme sencilla y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte. Líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, de mis egoísmos, de mis orgullos, de mis miserias y mis apegos. Enséñame a ser paciente, comprensiva, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón. Enséñame a amar como amas tú. Quiero descubrirte en cada día de este mandato que empieza y ayudar a que otros te descubran también. Señor, que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a ti. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Concluimos este acto en el cual ha tomado posesión de la hermandad como hermana mayor nuestra hermana María del Carmen y toda su junta de gobierno. Mi felicitación personal a ella y, por supuesto, a toda su junta. Os animo a seguir adelante con la ilusión que tenéis, con todos esos proyectos que tenéis, que queréis llevar a cabo, y que por mi parte tenéis todo el apoyo necesario para poder hacer y seguir haciendo de la hermandad una hermandad con un gran peso y una gran importancia en la Semana Santa isleña. Muchas felicidades y bueno, y a trabajar. Podéis ir en paz. Sí, claro, aquí.